Bienvenidos aquí al canal. Como pueden ver en el título del video, voy a hacer unos panes con pollo. Aquí tengo las pechugas, nada más cuatro. Voy a pasar a lavarlo con limón y sal. Y le voy a quitar el pellejo. Esto no me gusta para nada. Y bueno, ahorita me voy a poner a lavarlo. Esto ya lo puse al fuego. Le voy a poner el consomé de pollo y le voy a poner ajos y cebolla en lo que se cocen las pechugas de pollo. Los veo al rato. Por aquí tengo el repollo, voy a empezarlo a picar. Ya está hirviendo el agua, lo vamos a apagar y se lo vamos a ir a echar al repollo. Mis amigas y mis amigos de YouTube, aquí ya tengo la zanahoria y voy a poner aquí el repollo. Bueno, lo voy a pasar por agua hirviendo y le voy a agregar la cebolla, pero eso se lo voy a poner de último. Cuando ya está, cuando ya lo tenga por agua hervida y luego lo voy a ¿cómo se dice? A botar esa agua. Y también, bueno, aquí tengo ya la pechuga, ya doradita. Tengo una más todavía ahí en el fuego, en el sartén. Y así es que yo ya muero de hambre. Ya son casi las 12. Estoy esperando que hierva el agua para ponérsela ya al repollo. Y ya esto ya casi ya está listo. Bueno, por aquí ya le eché el agüita. Lo voy a dejar unos minutos. Y luego lo saco para que no quede tan cocido. Ahorita lo voy a pasar por agua fría. Este es el secreto de la salsa. Este es las especies, alias el relajo. No se crean, pero sí, se llama relajo. Aquí en El Salvador le llamamos relajo porque trae un montón de babosadas. Miren, trae muchas hojas de laurel, lo cual yo no le voy a poner todo este montón. Trae el ajonjolí. Está todo el semillero. miren todo el montón de... ¿cómo se dice? Este montón de ojerío que traía eso. ¡Wow! Miren cuántas hojas. Yo solo le voy a poner esto. La verdad no tengo por qué ponerle tantas hojas de esto. Y el achote, eso sí. El maní, este chile y las hojitas de calabaza o pepitoria, algo así. Y le voy a poner, lo voy a poner a tostar esto. Y luego lo vamos a licuar con los tomates y el chile verde y cebolla. Pero voy a asar los tomates. Estoy ya tostando todo el semillero este. Como pueden ver, ya esto lo voy a pasar a la licuadora y voy a poner a asar los tomates, ¿ok? Yo aquí estoy asando los tomates, la cebolla, el chile verde y del caldo donde frieron el pollo, donde, bueno, perdón, donde cocieron el pollo. Eso va a servir para la salsa. Ya le puse todo, lo voy a licuar y le voy a poner el achiote, una bolsita nada más, y el consomé
y yo lo puse así con cáscara porque yo después lo voy a colar. Ya están, miren. Ahora la voy a pasar aquí. Como pueden ver, aquí voy a dejar que hierva esto. Lo voy a tapar un ratito porque en lo que se agarra sabor todo el pollo con el juguito que le hice. Y bueno, tengo el repollo con la zanahoria. Le voy a poner un poquito de sal y la cebolla. Aquí tengo listo el pan, amigos. Ya hice la mezcla del repollo. Y ahorita lo vamos a... Aquí está mi pancito con pollo. Abajo le puse repollo con mayonesa. Le puse la pechuga ahí. Bueno, pues mis amigos, aquí ya le estoy poniendo la salsita. La verdad que me encantó cómo me quedó el sabor, muy, pero muy delicioso. Y vamos a disfrutar este día unos panes con pollo. No soy una experta ahí cocinando, pero trato de hacer lo mejor posible que puedo. Así es que saludos.